It's preparing. Now we are live. We are live. Estamos live, chicas. Estamos en vivo. Buenos días. ¿Confirmamos buenas que estamos días en vivo, chicas? Buenas noches, ama Dios grandemente, mujeres en el mundo, y buenas tardes para Europa. ¿Puedo decir buenas tardes o buenos días? Todavía estamos en días. Todavía, buenos días. Buenos días, Europa. Buenos días, Suramérica. Y buenas noches, Australia, Asia y todo el resto del mundo que nos escucha, nos ve, nos acompaña. Mi nombre, para quien no lo sabes, es Giselle Hurtado. Y junto a mis compañeras de Europa, hoy sí nos tocaron todas europeas. Uh-huh. Estamos acá felices de darle la bienvenida a la semana 5, comprometidas en la oración. Un estudio de amados grandemente. Hemos estado 5 semanas leyendo y estudiando sobre la oración y hemos estado siendo grandemente bendecidas. Hoy es viernes y las que no han hecho el devocional pueden ir llenando el cuaderno conmigo y al final vamos a compartir nuestros apuntes. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a saludar, Miriam. ¿Cómo estás? Vamos saludando. Buenos días, chicas. Desde Valencia, España. Como decía Giselle, todas las partes del mundo que estáis conectando. Mira, veo ya por aquí a Feli desde Argentina. Un abrazo, Feli. A Yuli desde Centroamérica. Santo Domingo. ¡Oh! Café. He probado el café de allí. Está muy bueno. Desde Argentina, maybe. Y Viviana desde Chile, Villa del Mar. Muy bien, chicas, bienvenidas. Villa del Mar, a mí me han dicho que Villa del Mar es hermoso. Tenemos que viajar a Chile, hacer un paseo por Villa del Mar. Sabes que mi hermano estuvo viviendo allí y no aproveché para ir. Tendré que ir a casa de nuestras chicas. Y también está Sara, Sara desde Valencia. Bueno, os quiero a todas mucho, pero Sara es de mi grupo, así que le mando a Sara. Así no se vale, así no se vale. Yo quiero ser de tu grupo también para poder también que Sara también me quiera a mí. También. Sara es una fiel seguidora de los lives, ella siempre nos ha acompañado. Es más, por Sara es que tenemos el cuento de los hashtags. Sí. Así que gracias, Sara, porque siempre estás acompañándonos y siempre estás compartiendo buenas ideas. Así que el hashtag de hoy, Sara, vas a decir, tú empieza, ¿cuál es el comprometidas con oración? Hashtag, o no sé. Eso. Está nuestra querida Sara, amiga Damaris, a Ángela. Sí, sí, sí. Bueno, pues me gusta ese hashtag, Giselle. Hoy el hashtag es hashtag comprometidas, ¿eh? Esa es la palabra clave, desde luego. Bienvenidas. Yo también estoy en Valencia. Tengo este gran privilegio de compartir con Miriam esta preciosa ciudad que está llena de luz. Y Sara, Sara también es de Valencia. Sí, sí, sí. Bienvenidas a todas. Nos sorprende, Sara. Guayaquil, Ecuador. Oiga, madrugó Latinoamérica, porque en Ecuador son como las 5 de la mañana o algo así, esa. Oh, gracias, chicas, por acompañarnos. Sé que es un esfuerzo también para vosotras y estamos muy, muy agradecidas. Wow. Bueno, Miriam, ¿qué tal si nos explicas cómo va la onda aquí en nuestro live para las que de pronto es la primera vez que se están conectando? Muy bien. Pues por si es la primera vez que te conectas y no sabes qué es Ama a Dios Grandemente. Ama a Dios Grandemente es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a entregar material devocional bíblico gratuitamente a muchos lugares del mundo. Se traduce en más de 40 idiomas. También sabéis que tenemos en Amazon para que podáis, podáis comprar el cuadernito, que es súper bonito. No os he contado. Se me cayó un vaso de agua y se me ha mojado el cuaderno del regalo más grande, que lo tenía aquí en mi casa. No, pero Elenita nos tiene un par de muestras ahí. Elenita, ¿dónde estás? Sí, ahora Elenita lo enseña, el de este estudio, que, bueno, de este no, perdón, del próximo estudio. Mirar. ¡Wow! Y tienes el del anterior también, creo.
Oh, my goodness, yo quiero tenerlos todos, todos, todos en la colección. Pues si los quieres, tienes que meterte en Amazon y los puedes comprar. El precio se intenta que sea lo más asequible posible y todo ese dinero va directamente a invertir en hacer más material gratuito para el resto de Ay, mujeres. miren, ella está Oh. haciendo en francés, en Me oh my goodness. encanta. Wow. Oh my goodness. Me Y tiene encanta. camiseta nueva, ¿no la ven que está estrenando Sí, camiseta nueva? sí. Aún así tenéis disponibles todos los materiales a través de la página o a través de los grupos. Lo que hacemos aquí los viernes, pues nos dividimos. Un viernes le toca a la zona horaria de Europa, otro viernes zona horaria de Latinoamérica, pero al final estamos todas juntas. Esto es una comunidad. Y hacemos un resumen de toda la semana. Vemos en el resumen el EOAO. Todavía no hemos hecho la canción, pero será el próximo hit del verano. EOAO. Le pondremos así, no sé, o flamenco o salseo. Para Como Macarena. no me hagáis caso. No. EOAO es escribe tu versículo, observa lo que pone el texto, el versículo, pues el contexto histórico, a quién va escrito, hazte preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué palabra me llama la atención? Luego es EOA, la A, aplicación. ¿Qué aplicación le das para tu vida? ¿Qué te está diciendo a ti directamente? Y la última O, oración. Haz una pequeña, pequeña o grande oración sobre lo que has leído y lo que te ha llegado a tu corazón. Ese es el método. Y lo que hacemos aquí en el live es hablar un poquito de eso, nuestro resumen diario, más o menos. ¡Wow! Excelente. Bueno, eso ya quedó súper explicado. Quedó súper, súper, súper chévere. Vamos a ver desde dónde nos están acompañando. Y a mí me encanta porque uno les dice, manden banderas o manden saludos y todo el mundo empieza a decir, ¡ay! Sí. Entonces vamos a ver. Estamos en, no sé, 18, 19 personas que nos están acompañando. Y bueno, vamos a ver de dónde son. Muéstrese, muéstrese Colombia. Muestren sus banderas y vamos a punto de comenzar en 2 minuticos con nuestro resumen del estudio. Mira, Natu desde Argentina. Damaris desde Murcia, España. Bien. Verónica Santos desde Uruguay. Verónica también está madrugando, ¿eh? Súper, oh, sí, pero bueno, no tanto como Ecuador y Perú y Colombia, Sí, que ya sí, les sí. toca bien. Dice Damaris que está esperando escuchar el hit de verano. ¡Wow! El nuevo hit. Bueno, eso ya está encargada Miriam y Angela Jolie para hacer el hit. Nosotros, Prepararemos. Helen y yo y seremos las vacas singers. ¿Eh, Mira, Bueno, Andrea chicas. nos ve también desde Andalucía. Oh my. ¡Ay, Andalucía es el de! Olé. ¡Olé! Yo quiero ir a España. Bueno, les contamos que vamos a estar en España el 28, del Sí, 28 al sí. 30. En mayo de este año, final de mayo, último fin de semana, 28, 29 y 30, os esperamos en el primer retiro espiritual de Ama a Dios Grandemente. Estáis todas invitadas, ya iremos poniendo los anuncios. Será en España, pero bueno, si queréis venir, si estáis cerquita, si os da tiempo a coger un avión, os esperamos aquí. Pausa porque dije si está cerquita. Yo voy a ir, pero no estoy nada cerquita. Estaba mirando los horarios, 38 horas me demoran en llegar. Pero allí estaré. Allí estaré del 28 al 30 de mayo, así que las esperamos. Pregúntenle a Miriam Mirales qué se necesita o envíen un mensaje a nuestra página de Ama Dios Grandemente, a cualquiera de nuestras redes sociales y allí les damos más informes. Así que bueno, vamos, arrancamos, Miriam. El micrófono es tuyo.
micrófono es mío. Vamos con el día uno, y el día uno nos lo va a presentar Ángela. El día uno vimos el Salmo 5, el versículo 3. Ángela, cuando tú quieras. Muy bien, estupendo. Pues bienvenidas a todas. La verdad que a mí me encanta. Ahora me podéis ver, que estaba en silencio mi micrófono. Bueno, pues empezamos con el lunes de esta semana. La verdad que me encanta, amados, grandemente, porque en realidad es algo, un concepto muy sencillo. Son unas lecturas que muchas mujeres decimos, venga, vamos a hacer las mismas lecturas y comprometernos en nuestra zona, en franja horaria, con nuestras amigas, vecinas, tomarnos un café e ir viendo qué es lo que cada día estamos observando, aplicando en nuestras vidas, y orando al Señor por dirección para que nos ayude a caminar en las Escrituras, a caminar en esa sabiduría que puede transformar no solamente nuestras vidas como mujeres, sino nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países, que esto es algo que el Señor lo promete también en su palabra. Esta semana ha habido un versículo de para memorizar, como tenemos cada semana, que es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahora lo que haremos es que cada una, pues, de las lecturas de cada semana, diremos lo que nosotros observamos y cosas que nosotros hemos anotado en nuestros devocionales personales, ¿vale? Os animamos a que os unáis a nosotros. Las lecturas están en amadiosgrandemente.com, como ha dicho Miriam, y todo eso. Así que vamos a comenzar. Esta semana, cada día tenía una frase que nos dirigía hacia esa enseñanza que tenemos. Y la frase es comprometidas. La semana 5 vimos el lunes comprometida a esperar expectantemente. El martes, comprometidas a estar satisfechas en Dios, comprometidas en alabar a Dios. El miércoles, jueves, comprometidas a buscar su fortaleza. Y el viernes, comprometidas a permitir que Dios te lave de tu pecado. Todas estas frases juntas tienen una palabra en común, que es estar comprometidas. Y lo que yo quisiera, antes de mirar el Salmo 5, es preguntarte: ¿te animas? ¿Te comprometes? ¿Quieres tomar el reto de no solo leer la palabra, pero decir, en España tenemos un dicho que se llama, me voy a mojar? Me voy a mojar quiere decir, me voy a involucrar, No lo voy a mirar de lejos, ya que lo estoy mirando y leyendo, lo voy a aplicar a mi vida. Entonces, este Salmo 5 me recordó enseguida, cuando yo era pequeña, un ministerio de alabanza que algunos conoceréis, que se llama Maranata. Maranata tenían una canción muy linda que la misionera que me enseñó a mí a tocar los primeros acordes en el piano, ella cantaba, ¿no? Y la canción la voy a cantar así un poquito. Decía así, decía: escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de estas alabanzas? Yo creo que una cosa de buscar a Dios y alabar a Dios y orar a Dios por la mañana que a mí me ha impactado es la música. La música, porque en la cultura donde yo me crié, vivimos en apartamentos donde los vecinos nos escuchamos nada más empezar el día, ya empiezan la radio, ¿no? La tele, la música, las mujeres limpiando la casa, y se nota la casa donde era una mujer cristiana, porque ponía las alabanzas. Y esas alabanzas hacían que nosotros pudiéramos atesorar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y nuestros hijos, nuestros vecinos, quieras que no, escuchaban estas alabanzas. Y el Salmo 5, el versículo 3 dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y hablando de ser expectantes en esperar, cuando nosotros
dedicamos un tiempo antes de cualquier otra cosa, antes de empezar a hacer una lista de todo lo que tengo que comprar, hacer, a dónde tengo que ir, los niños al cole y tal, yo paso un tiempo esperando en Dios. A lo mejor llevo meses orando por algo. Pero me presentaré por la mañana y oraré y esperaré un día más en Dios. Y esto nos va fortaleciendo. Esta semana para mí ha sido una lección en fortalecer mi vida de oración en la espera. En la espera en Él. Dice versículo 7 del Salmo 5: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y habla de que Él considera nuestro gemir, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones. ¿Cuántas veces no hemos leído en la palabra? El Señor sabe que tenemos necesidad. Pero como alguna hermana dijo, creo que hace unas semanas, un versículo clave para nosotros los creyentes. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si yo por la mañana busco primero el reino de Dios, me acuerdo de las palabras, de la palabra de Dios, eso va a hacer que todo lo demás vaya en prioridad. Y luego vimos que había un pequeño proverbio, ¿verdad? Que este también me recuerda a otra. Ya saben ustedes, vosotras, que a mí me encanta la música. Entonces, el otro proverbio, que ahora se me escapa, a ver, amigas, ayúdenme, 8:17, algo así, ¿verdad? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Para las más jovencitas. Luego está la otra alabanza. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Yo te animo, si tú tienes música de alabanza en tu vida que te gusta, asegúrate que sea bíblica. Hay una canción que tú tarareas, tú di, voy a buscar cuántos versículos de la Biblia afirman esta alabanza. Y es que cuando cantamos y alabamos por la mañana, buscamos el rostro de Dios. Con su palabra vamos a fortalecer nuestra vida. Así que yo te animo, tengo mucha ilusión de escuchar a las demás hermanas. Y si estás una mañana con dolor, con una preocupación constante, con algo que tú piensas que yo ya le he pedido tantas veces a Dios, hermana, ánimo, el Señor te oye, Dios te oye, te ama, te escucha, espera, espera en Él, no, no te soltará. Qué bueno, Ángela. Pues sí, la verdad es que a mí me pasa igual, ¿eh? Mi cabeza siempre piensa en canciones y todo lo que leo me lleva a pensar en canciones. Y vamos a saludar Selene de México, más chicas por ahí, Patti de Valencia también. Y seguir contestando, seguir poniendo cositas porque queremos hacerlo todo con cada una de vosotras. Bueno, vamos con el martes y el martes me toca a mí, es el Salmo 63. Y ya os digo que mi cabeza también pensaba en canciones y bueno, solo os tarareo a ver si os acordáis. Dios, Dios mío, eres tú. ¿Os acordáis lo que sigue? Seguro que la conocéis. Esa canción me ha acompañado durante muchos años, en muchos momentos. Como decía Ángela, en el momento en el que no estés bien, canta una alabanza. Porque al final, declarar, que es algo que se dice mucho en muchos lugares, declarar es decir las cosas que la Biblia dice que es Dios, que lo que Él hace. Y entonces cantar una alabanza con un texto bíblico te está haciendo declarar lo que la palabra, que es fiel y es verdadera como Dios mismo, está diciendo que Él es y que será en tu vida y que siempre va a ser así. Me gusta mucho lo que nos ha compartido Ángela. Bueno, os comparto el Salmo 63 y esta vez os voy a leer Reina Valera. ¡Ah! ¡Qué sorpresa, eh! ¿A que no os lo imaginabais? Os voy a leer Reina Valera porque me parece tan poética.
hay versiones de la Biblia que me ayudan mucho a entender, pero hay otras que me ayudan a memorizar y que me ayudan de una forma poética, ¿no? Y ahí donde me veis, yo soy muy poética, entonces me gusta. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El texto continúa, lo podéis leer vosotras, pero este es un texto que no todos se ponen de acuerdo de quién es. Se piensa que es de David, de cuando estuvo en el desierto, pero como hace referencias al santuario, también se piensa que puede ser de Salomón. A mí, particularmente, no me importa mucho si es de David o es de Salomón. Voy a especificar por qué. Porque al final lo que me habla es lo que el Espíritu Santo o lo que Dios puso en su corazón para escribir esa alabanza. Y vamos a ir punto por punto y luego llegaré al punto de David o Salomón. Dice, Dios mío, eres tú. Y parece una frase muy corta, muy poética, pero está diciendo, tú, el Dios omnipotente, el Dios real, el único Dios, el que vive y ve, el Jiré, que significa proveedor, el gran yo soy, que es el de antes, el de hoy y el de mañana. Cuando leas en algún versículo, Dios mío, eres tú, acuérdate de todos los estudios que hemos ido viendo y piensa en qué cosas hemos dicho sobre Dios, qué adjetivos le podemos dar a Dios. Y entonces esos adjetivos mételos en ese Dios mío eres tú. Y le da una profundidad que abarca tantas cosas. Entonces, a ese Dios dice, a ti te busco. Ese es el Dios al que yo busco. Continúa el versículo, en tierra seca. Y dices, si dice en tierra seca y árida, seguramente era David, que estuvo en el desierto. Bueno, pero vamos a verlo como alguien que está pasando por un desierto, ya sea de forma natural, porque está en mitad del desierto, o de forma emocional, de forma espiritual. Esa persona que está en el desierto, donde es todo árido, donde no hay agua, donde está muriendo de sed y necesita beber. Esa es la forma de buscarle. Dice, para ver tu gloria y tu poder, no sé si estoy diciendo de memoria el versículo o la canción, porque creo que me llega antes la canción. Yo dice, creo que la canción. ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Yo estaba aquí en mi cabeza tarareando algo, esa canción me suena, pero bueno, comparemos con el verso y sí, va bien, sí, va, sí. Bien. Va bien. Pasa. Sí, he cambiado porque la canción dice, para ver tu gloria y tu poder, y el versículo así. Dice... para ver tu poder y tu gloria. Oh, y, okay. Y dice, al final es, así quiero verte. No quiero ver mi circunstancia, que va a seguir estando ahí, pero quiero ver tu gloria en esa circunstancia. Quiero ver tu poder en esa circunstancia. ¿Y os acordáis del Bástate mi gracia? Ese es el Bástate mi gracia. Dice... perdón, la versión Reina Valera 60 dice, como te he mirado en el santuario. Aquí es donde no se ponen de acuerdo. Vale. Hay otras versiones que dicen, para verte o anhelo verte en el santuario. Entonces, puede ser que fuera Salomón, que es el que hizo el templo. Puede ser que fuera David, que en su corazón siempre estuvo el hacer el templo. Pero, al final de todo, tenemos que recordar que somos templo, que nosotras
somos templo. Entonces, ¿dónde queremos verlo? No es solo un lugar físico, que por supuesto, qué bueno poder ir con los hermanos y las hermanas a compartir, a alabar, a orar. Eso es fantástico y no nos lo podemos perder. Pero además somos templo. Quiero verte en mí todos los días, en todo momento. Quiero poder disfrutar contigo en el santuario. Y gracias a Jesús, el santuario o el templo somos nosotras. Dice el siguiente, sería, dice, perdonad chicas que lo estoy buscando aquí. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Y aquí también hay una cosa que me gusta pensar. Mejor es tu misericordia que la vida y podemos decir, más vale la pena morirme y estar contigo que estar aquí. Y es cierto, pero leía esta semana, pues tu bondad es mejor que se reciba durante la vida y así mis labios te alabarán. Así que qué maravilloso como adoramos al yo soy, que es futuro, pero es presente y es pasado, su misericordia y sus bondades son hoy también. Y no el verlo, me ayuda a mí no el verlo solo como algo futuro y lejano que no puedo coger, sino como algo que está ya aquí. Mis labios te alabarán. ¿Solo por las cosas buenas? He escuchado oraciones de niños. Gracias, Dios, porque hoy ha sido un día bueno. Y esta semana escuchaba una meteoróloga que decía, hay que dejar de decir que hace buen tiempo. Hoy ha salido el sol, hace buen tiempo. Porque en España, por ejemplo, hace falta que llueva. Entonces, ¿qué significa buen tiempo? Porque no llueve, hace sol, parece buen tiempo, pero si no llueve no hay agua, con lo cual es mal tiempo. Y a lo mejor os estoy liando, pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es buen tiempo? ¿Qué es un buen día? ¿Por qué alabar a Dios? ¿Solo por las cosas buenas? Él es bueno siempre. Así que vamos a alabarle. Y como decía Ángela, hay momentos que seguramente tu corazón tiene tanto dolor que lo único que piensa o lo último que piensa es alabar a Dios, pero alabándole cambia todo alrededor tuyo y en tu interior. Dice, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Y alzaré mis manos en alabanza, porque solo tú eres Dios, alzaré mis manos y las pondré así, porque no tengo nada más que tú. Las pondré así para recibirte, porque tú lo llenas todo. Y el texto después habla de más cosas que lo podéis leer, pero hay una frase que me gusta mucho cuando dice, te alabaré. El versículo que nos tocaba este día, lo uno a el versículo, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Os lo leo de otra forma, ¿vale? Porque así es un poco como de gordura y abundancia, mi alma se sacia cuando mi boca alaba con expresiones de regocijo. O sea, cuando yo alabo con alegría, cuando yo alabo porque sé que Él está ahí, mi alma se sacia. Y Él es el agua viva. Y Él lo sacia todo. Y es difícil de entender, ¿no? Pero a veces voy por mi casa y voy diciendo, solo de tu agua quiero beber, Señor. O, por ejemplo, bebo agua y diréis, ya está Miriam con sus tips y sus cosas raras. Pero que todo lo físico nos lleve también a lo espiritual. Y me bebo, bueno, este es café, ¿eh? No es agua, pero me bebo mi agua
Y digo, gracias Dios, porque puedo beber este agua, pero puedo beberte a ti, que eres el agua viva que lo llena todo. Y esas pequeñas cosas son alabar a Dios y cambian también nuestro día a día. Oye, en mi versión favorita, dice, ¿sí? En una de mis favoritas, porque tengo muchas, muchas favoritas, pero dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cantos de alegría. No hay, y yo pensaba mientras hablabas en eso, ¿no? No hay nada que... Puedes tener todo, entre comillas, todo lo material, todo lo físico, todo suplido, un buen matrimonio, unos hijos que se comporten súper bien. Y a veces muchas les sucede que algo les hace falta. Hasta que llegas a conocer realmente a Dios de verdad. Y todo eso es estar con Él, es esa presencia, es esa relación con Él la que te satisface. Lo otro es lindo y es bonito y qué alegría, pero es eso. Yo me puedo comer las empanadas más deliciosas del mundo, pero prefiero estar en la presencia de Dios, you know, like, más suculenta que cualquier cosa. Eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Es estar eso, la manera en la que David o quien sea tú que estabas metiendo allí, vamos a pedir a nuestras teólogas expertas que nos aclaren ese punto. Yo creo que es David y que anhela, porque está hablando todo el rato de anhelar. Pues mi Biblia dice Salmo de David. Claro, claro, además de eso, sigue poniendo Salmo de David. Mira, me ha recordado cuando vengas a España... Cuando vengas a Valencia, te voy a preparar. Aquí hay más que paella, ¿eh? Hay mucho más que paella. Pero cuando te comas una paella, te vas a sentar en la silla y dirás, ¡oh! ¿Sabes? Esa sensación de satisfacción que tú decías, vas a decir, ¡oh! Ahora sí que estoy a gusto. Te tocarás la tripa así y dirás, ¡ahora estoy satisfecha! Por fin me he comido una buena paella. Pues no, esto, no. Más que comerte una paella. Claro, pero estamos hablando de que no, porque es que Dios me satisface más que una deliciosa paella. Eso, esto es más que comerte una paella. Oh my goodness. Imagínate que todos logremos llegar a ese punto. Yo pienso que esa es la meta del cristiano, llegar a ese momento en que sin importar, y acá estamos viendo, sin importar lo que estaba pasando, la persecución, bueno, lo que vemos en los salmos, las persecuciones, todas esas vainas que le pasaron a David, esa seguridad y ese gozo y regocijo de conocer, de saber de Dios, de estar en amistad, ¿no?, con Dios. Entonces, yeah, cuando llegamos a eso, sí, la paella sirve. La paella, claro que sirve. Las tapitas. Las arepas venezolanas. Oh. Pues mira, nos vamos para Venezuela. Bueno, chicas, no sé si han puesto algún otro comentario, porque esto, me gustó mucho el comentario de Sara, que dice, mi dolor se transforma cuando canto una alabanza. Las lágrimas son notas musicales y mi corazón se va curando con cada estrofa. Muy bonita esta. Wow. Y es verdad, porque cuando estamos en medio de la aflicción, del sufrimiento, cuando nuestro corazón sale esa alabanza verdadera a Dios. Bueno, ahí me detengo, ustedes continúan. Yo sí quisiera decir algo. Estos dos días, o sea, el estar... esperando y expectantes y luego satisfechos, me hace pensar en esa espera a veces de una cosa que tú vas a recibir, ¿no? Y que eres paciente cuando sabes. Y un pasaje que me ha venido ahora al corazón es Salmos 27, del 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Están vinculados. Estas dos cosas de que hay que esperar y luego hay que disfrutar, ¿no? De esa paella espiritual. Sí. ¡Wow! Esa es la mejor definición, la paella espiritual. Me gusta. Vamos con el miércoles y nos vamos con las
las empanadas venezolanas que me comí el otro día una y estaba riquísima. Hoy va de Helen. Hola, buenos días a todas, hermanas. Bendiciones. Pues el día de hoy voy a compartirles mi reflexión sobre el Salmo 100. Y si me permiten, vamos a leerlo un momentito. Es un salmo muy cortito y muy hermoso. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, y este salmo, bien, es claramente un llamado a la gratitud y a la alabanza, ¿no? Y en el contexto en el que fue escrito y el uso que se le daba era dentro del templo, ¿no? Para enseñarle a los israelitas cómo deberían acercarse al Señor, ¿no? Pero como bien decía antes Miriam, muy conectado con la idea, ya nosotros no vamos a un templo esperando encontrar la presencia de Dios allí, sino que el templo ahora somos nosotros. Y ese privilegio nos los dio Cristo, ¿sí? A través de su muerte. Lo que hizo Cristo por nosotros nos abrió la puerta, ¿vale? A través de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y ahora nosotros somos templo y podemos acercarnos a Dios con confianza en cualquier momento, las 24 horas de los 7 días de la semana, ¿sí? Pero Dios nos está en este salmo. Nos está pues instruyendo de qué forma debemos hacerlo, ¿bien? Y con gratitud y con alabanza, ¿vale? Pero también nos dice por qué debemos hacerlo. Y dice, dentro de los versículos dice, reconocer que yo soy Dios, ¿no? Él nos hizo, Él es creador, ¿vale? Y Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad, entre las muchas cosas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, los motivos por los que nos vamos a acercar a Él y vamos a tener esa actitud no tiene nada que ver con mis circunstancias, lo que esté sucediendo a mi alrededor, ¿vale? Ni tiene que ver con mis méritos, sino que tiene que ver con los méritos de Dios, ¿vale? Entonces, claro, han habido circunstancias, evidentemente, en la vida de todas, donde vemos más que paredes imposibles, situaciones muy duras, en donde parece muy difícil estar alegre, gozoso, como nos llama estar al Señor en este salmo, ¿no? Como actitud de gratitud, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, hazlo. Entonces, en obediencia debemos hacerlo. Aún no lo entendamos, debemos hacerlo. ¿Y sabes qué? Que a la obediencia sabemos que viene bendición. Porque normalmente, y como las hermanas han estado explicando y a través de los comentarios también, cuando alabamos, algo maravilloso pasa en el corazón, ¿no? Entonces, hay otra cuestión que yo pensaba cuando yo leía estos versículos, y es que... voy a apagar un poquito aquí la estufa que me está pasando. Es muy difícil tener una actitud de gratitud, ¿vale? Y alabar como se debe al Señor, si no conocemos al Señor, ¿no? Primeramente, y si no reconocemos a Dios, pues ya eso es lo primero, ¿no? Reconocer a Dios, ¿vale? Y ser consciente cuando entramos en oración a hablar con Él. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Vale? ¿Quién es Él y qué ha hecho por nosotros? Es muy difícil, pues, entrar con gratitud y con alabanza. Pero pensaba yo que la gratitud es una actitud que debemos cultivar, ¿no? Y que si tú no, en la Biblia nos habla mucho sobre ello, ¿no?
y nos habla sobre los pensamientos. Es muy difícil tener una actitud de gratitud si mis pensamientos son todos quejumbrosos, ¿sí? Si yo tengo un espíritu de queja, de constante preocupación, desesperación, ¿sí? Esos pensamientos que están continuamente dentro de nosotros, pues van a jugar un fuerte papel en la manera en la que hablamos y en la manera en la que nos comportamos. Entonces, leyendo unos versículos más adelante, en el Salmo 103, si me permiten un momento, lo busco. Vale, aquí. Les leo el versículo 1. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Y bueno, entonces allí estamos viendo una lista de cosas que el Señor hace por nosotros, pero el salmista comienza diciendo, bendice alma mía. Entonces él, ¿cómo decirlo? De alguna manera él se está dando la orden a sí mismo, ¿no? De que haga eso, bendice alma mía, ¿no? ¿Cómo es? Yo estoy segura que la mayoría de los diálogos que nosotros tenemos durante el día, más que ser con otras personas, es un diálogo con nosotras mismas. Constantemente estamos pensando, estamos lavando y estamos pensando, estamos, sobre todo nosotras mujeres que estamos haciendo tantas cosas a la vez, entonces nuestra mente, ¿vale? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? ¿Sí? Tenemos que cuidar de ello, ¿vale? Así que así como debemos cuidar también lo que escuchamos, ¿vale? Lo que vemos, ¿vale? Tenemos que prestar atención a ese diálogo, ¿vale? E ir desarrollando el hábito de ser agradecido, ¿vale? Para mí es una alarma, personalmente, cuando yo despierto en la mañana, para mí es una alarma el ver o el observarme a mí misma lo primero que yo hago. ¿Qué es lo que hago? ¿Estoy buscando en oración a Dios? ¿Estoy siendo agradecida? ¿O mis pensamientos están en otra cosa, en una preocupación? ¿O tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? ¿Cómo de por sí abordo el día, ¿no? Para mí es como una alarma, ¿no? Porque me está indicando de algo que está pasando en mi corazón. ¿Bien? Entonces, eso es una... Y luego hay otros versículos en la Biblia que obviamente nos hablan también de eso. En Filipenses, el mismo Señor nos dice cómo deben ser nuestros pensamientos. Nos dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, ¿verdad? Básicamente el Señor nos está diciendo, piensa en mí. Piensa en mí, ¿sí? Acuérdate de mí, ¿vale? Y las gracias no son más que el recordarnos a nosotras mismas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y la alabanza no es más que el recordar lo que Dios es. Y en esa verdad descansar. Él es soberano, Él está en control, Él está contigo todos los días de tu vida, Él te ama, ¿vale? Te ama, su gracia está sobre ti, cuando te ve a su hijo, ¿vale? Y tú eres su hija por medio de Cristo, y es también tu porción, Él es nuestra herencia, ¿vale? Y si hay alguna necesidad, Él la puede cubrir. ¿Vale? Así que confiemos en el Señor y comprometamos a pesar de, por los méritos de Él, acercarnos con gratitud y con alabanza. Porque nuestra vida debe ser de celebración. Nuestra vida cristiana debe ser de celebración. Gracias, hermanas. Amén.
¡Wow! Me dejó así como, qué lindo. Me gustó que dijo, piensa en mí. Lo puse así, piensa en el Señor todos los días de tu vida. Agradecele. Entra el día, ¿no? Entra en el día. Creo que fue Ángela también que dijo como, ¿qué haces cuando te levantas, no? Y yo he tomado la disciplina de prender, suena la alarma y lo primero que hago es le doy a mi lista especial de Spotify, que es pura alabanza, le doy clic y me voy levantando con la alabanza, porque si no agarro mis pensamientos cautivos ahí mismo, ay, que me paro por el lado equivocado de la cama. Agradezco y mientras me estoy parando con todos los dolores, ay, gracias Dios, empiezo a alabarle igual y la música me ayuda. A las que les gustan las alabanzas me podrán entender. Pero eso, piensa en él. Y pensaba, cuando tú estás enamorada, cuando estás ahí empezando con el novio, ay, eso, te levantas y lo piensas, te acuestas y lo piensas, y eso, ay, el corazón, eso, te salen corazones por todo lado. Y cuando decías eso, piensa en mí, me recordaba eso, oiga, yo tengo que enamorarme más del Señor para que cuando yo me acueste piense en él y diga, ay Señor, cómo te amo, y cuando me levante, así como la enamorada, decirle, Señor, te amo, pienso en ti todo el tiempo, te agradezco por estar en mi vida, y bueno, te agradezco por este barrigón que tengo al lado también, pa, you know, primero te doy gracias, Señor, a ti, y luego te doy gracias por el barrigón o por el reguero de niños que vienen a la casa, o incluso si eres soltera, te doy gracias, Señor, porque tengo un día más contigo, pero te amo, Señor, me encantó eso, piensa en mí, así que vamos a pensar en el Señor, ¿no? Vamos a pensar, vamos a agradecerle. Me gustó mucho también cuando dijiste, si no conoces al Señor, no le puedes agradecer, y es verdad, porque te estás enfocando en las cosas del mundo, en lo que el mundo te ofrece, y siempre te va a hacer algo falta. La paella está rica, pero le falta un poquito más de azafrán. Algo le falta, mientras que cuando tú lo conoces a él, verdaderamente la paella puede que no, que puede que lleve chorizo y está buena igual. Oye, oye, no. Y las españolas dicen no. ¡Ay, madre mía! Vamos a asegurar esta parte. Llámame, pero no me pegues, por Dios. Para Valencia, Facebook va a censurar esta parte donde hablan del chorizo para la... Hay que mantener la sana doctrina, esto también. Yo quisiera, Gisette, animar a que en el chat nos pongan las mujeres qué es lo que ellas hacen por la mañana, para enfocarse en ese amor, Señor. Hay algunas, yo hubo mucho tiempo que ponía un post-it la noche anterior en mi espejo, con alguna oración o alguna cosa continua allí, Señor. Hay tantos salmos, ¿no? Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo. Poner esas frases. ¿Qué haces tú, hermana, para levantar tu ánimo y enfocarte en la alabanza y enamorarte del Señor? Gis, me encanta eso. Oh, qué bueno, porque mira. Yo tengo mi screenshot. ¿Vas a mostrar lo mismo? Sí, lo tenía aquí preparado para que lo vieran las chicas. Son pequeños detalles, pero si lo primero que haces es encender el móvil, aquí tenemos tiempo para orar. Y ya dices, alarma, ya ibas a encender el móvil y no ibas a dar gracias. Porque si te llegan todas las notificaciones, 80 de WhatsApp, 80 de Instagram, te vas derecho, es automático con el teléfono. Yo pongo todo en aeroplano y cuando me levanto, eso, tiempo para orar, yes. Para orar. Spotify lista, y pongo mi Spotify lista y empiezo a zoom con el Señor. Te amo, Señor. Yo siempre me levanto, te amo, Señor, y mis hijas. Yo quería decir una cosa, es que, o sea, a veces hay que ser muy firme en los propósitos, ¿no? Sí. Y porque si llevamos un tiempo con un tipo de pensamiento así, que es hombroso, que es fatalista, entonces es difícil, ¿sí? Es difícil, y dice, es que a mí, yo soy así, ¿no? No. Y no hay nada que el Señor no te pueda ayudar, pero debemos poner propósito, ¿no? Entonces a veces hay que ponerse en el oficio quizás de
de pues escribir en una libreta pues tus motivos de gratitud, ¿no? Comenzar allí, practicar, porque hay personas que creen, es que yo casi no tengo nada por qué agradecer, porque todo es tan malo en mi vida, todo es tan... Cuando nos ponemos a escribir, nada más con lo que tenemos en Cristo, bueno. Cuando nos ponemos a escribir, yo puedo dar gracias por lo que ustedes... Claro. La providencia de Dios es maravillosa. That's it. Qué bueno. Siempre porque... Siempre agradecer, tienes razón. Sí, dice, alguien está comentando. Leticia dice, yo escucho música. ¿Viste? Como dice Octavio. Muy bien. Yo os animo, si tenéis tentación de las redes sociales, de que llega allí el pipi, porque Gis lo pones en avión, modo avión, pero a lo mejor hay que sacar esa, ¿cómo se llaman? CD player, todavía tienen eso. A lo mejor hay que sacar algo antiguito, una libreta o algo. Si no eres capaz. ¿Qué? No, CD player. ¿Ella de qué generación es? La generación. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es eso. Los CDs, acuérdate de los CDs. ¡Ah! A lo mejor hay que sacar la libreta, ¿verdad, Helen? La libreta y dejar el teléfono que cargue hasta después, porque a veces tenemos esa tentación. Y buscar a lo mejor música que sea basada en versículos. Dices, ay, pero esa música es antigua. Pero si tú la escuchas, música que solamente son versículos de la Biblia, o tú te grabas a ti misma, puedes hacer mil cosas, puedes grabarte a ti misma leyendo pasajes, lee todos los versículos de Ama Dios Grandemente para la semana, los versículos, y luego los vas escuchando durante la semana. Uh-huh. Tantas es cosas. Es una buena idea. Y una cosa que ha dicho Helen, que para mí es primordial, ha dicho, cambia tu forma de pensar. Todo esto que estamos diciendo te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar. Leía, y esta frase lo han dicho muchas personas, dice, cambia el pensamiento porque si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Eso, el primero que lo dijo, ¿quién fue? Fue el Señor. Lo vemos a lo largo de la Biblia. Cambia tu forma de pensar. ¿Cuántas veces hemos leído, piensa en lo bueno, en lo que es de valor? Y al final todas esas cosas que son buenas, que son de valor, que tienen, no recuerdo ahora todo el versículo, todo eso es Dios, todo eso es Cristo y está en ti. Y me gustaba que puntualizara eso, ¿no? El tomar una actitud, hay que dar un paso. Si tienes que escribir, lo escribes, pero primero siempre tiene que empezar aquí. Cambia ese pensamiento. Ella hablaba de lo que vemos día a día. Y sabemos que este es un momento en el que nos está llegando mucha información y muy negativa casi todos los días. Cambia la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Y que además Dios es tan maravilloso que sabe que si hacemos esto, no solo tiene implicación espiritual, sino que cambia la bioquímica de nuestro cuerpo. Y digo tan maravilloso porque somos un todo. Y nos ama como un todo, cambia nuestra vida. Claro, no hay que hacerlo porque si hago esto sé que es bueno para mí. No, lo hacemos porque Él es Dios, porque lo amamos. Pero es un todo y me ha gustado mucho eso. Gracias, Helen, porque me lo he apuntado. A veces tengo que decir, Miriam, cambia la forma de pensar, recuerda todo lo bueno. Oye, Miriam, pero ahora me acabo de acordar de algo más. A veces uno, hay un versículo, ustedes que son las expertas en los versículos que se saben la Biblia, yo no me la sé completa todavía. Pero se me olvidó lo que iba a decir por estar diciendo wow. Oh my God. Oh yeah, right. A veces yo digo, no puedo. Estoy preparando una charla sobre hábitos, ¿no? Hábitos atómicos. Y tiene que ver con eso, con... A veces no podemos hacer cambios boom, de un día para otro, pero empezando despacio a despacio, una cosita al día va acumulándose y con un mes, un año, whatever, vas a ver los resultados, ¿no? Yo quiero perder 200 kilos, bueno, no porque me desaparezco, pero si empiezo a hacer una cosa diaria, va a llevar a uh-huh. eso. Y algunas veces no tengo ganas de hacerlo. Entonces simplemente pídele al Señor que Él te dará
lo que necesites. Pídele, Señor, yo me quiero levantar a lavarte. Pídeselo, pídeselo, todo lo que necesites, pídeselo. Cosas tan sencillas que a veces hasta parecen tontas. Yo como la pena al Señor que me ayude a eso, pídeselo. Hay ejemplos innumerables en la palabra donde dice, Señor, y David es uno de los ejemplos más grandes que le pedía, quítame esto, ayúdame a esto, déjame esto. A mí por eso me encanta David, porque todo el tiempo, y no lo veo, a veces como, este David tan chillón, pero es verdad. A veces uno que está, y otra vez si uno lee el Salmo X, y luego se va al otro, y otra vez David por aquí con estas, porque es uno cae, uno se tropieza. Pero el Señor es tan maravilloso, sus misericordias extremadamente maravillosas, así que pídale, que no sabe que, además, a veces no sabe ni qué quiere, pídale que le va a decir qué es lo que quiere y qué necesita. Sí. Hacer. Bueno. Me encanta el ejemplo de David, porque David, a veces su primer pensamiento era que caiga un rayo sobre ellos y elimínalos a todos. Parafraseo, ¿eh? Esta es versión mundial. Pero luego al momento decía, bueno, Señor, pero son creación tuya. Tú eres Dios, tú estarás en todo, tomando el control. Así que sí, enseguida el pensamiento que haga clic. Mirar lo que nos han puesto, pone, cuando tengo miedo, sobre todo por la noche o con sitios oscuros, canto para mí, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. ¿La conocéis? La conocemos y yo también la canto mucho. En cualquier lugar, cuando siento que mi corazón está así un poco acelerado, digo, tú eres mi luz y mi salvación. Pero cántala, cántala. Un pedacito. Te tocó. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Y más. Dice Ximena. Amén. Mi comienzo del día es dar gracias a Jesucristo, el que ama mi alma. Qué bonito. El que ama mi alma. Me encanta. ¿Sabéis lo que le digo a veces? A veces le digo piropos al Señor. No sé si vosotras lo hacéis. Si alguien le dice piropos al Señor, escribirlo. Pero yo a veces le digo, precioso de mi corazón. Hermoso. Porque lo es. Él es el que hermosea nuestra alma. Pues a veces yo comienzo el día también diciéndole eso. Levanten la mano las que dijeron que sí. Yo también le digo, Señor, eres tan lindo, eres tan hermoso, tan maravilloso. Es que cuando hablaba a Henry me acordaba de eso. Enamorada estoy de ti, te amo tanto, Señor. Pienso en ti cuando me levanto, pienso en ti cuando me acuesto. Me acuesto a veces con ese sueño cuando Miriam me hace trasnochar porque ya se me olvida que yo estoy en otro horario. Y yo soy, bueno, voy a dormir, Señor, te quiero, te amo, gracias. Me acuesto diciéndole que te amo. Y luego le decimos al barrigón de al lado, Helenita, también te amo a ti. All right, let's go. Miren, vamos con el jueves. Y el jueves es el Salmo 18:6 y nos lo va a hablar Helenita desde Francia. Chicas, y olé. En Francia también, y olé, qué buenos están los pasteles franceses. Yo también pienso en canciones y en comida, pues lo tengo que decir. Sí. Bueno, que no voy a poder hablar mucho porque me cae la tos, pero cuando me asignaron el jueves, yo dije, ay, miré la guía, y dije, uy, me tocó el más largo. Toda esta semana habían salmos corticos. Y dije, uy, me tocó este con 50, pero anoche el Señor me, voy a quitar este audio un momentico, el Señor me permitía deleitarme en cada uno, aún incluyendo el título, y el tema se llama Comprometida a buscar su fortaleza, y como nos decía ahorita Helen y todas, ¿qué es estar comprometido? Es una relación que tú vas a entablar, y vas a tener una continuidad y una constancia, lo que hablábamos en toda la semana anterior, ¿verdad? Permanecer en Cristo. Pero nos decíamos ahorita, ¿cómo permanezco? ¿Cómo me comprometo con alguien que no conozco? Necesito tener un conocimiento primero de Él. Y lo hemos obtenido a través de las Escrituras y de su verdad y de su palabra y de conocerlo a Él íntimamente.
David, cuando yo leo Crónicas y Reyes y Sal y Primera y Segunda de Samuel, nosotros vemos hechos históricos que no, a veces no podemos como tal decir, bueno, pero ¿cómo sentía? ¿Qué era lo que le pasaba a este rey? Sí, tenemos que ir a ese, yo no sé decir puzzle, rompecabezas, y venirnos a los salmos y mirar la parte interior de la parte histórica de, de estos sucesos que están pasando, y vemos el corazón en cada una de las situaciones que le ocurrió a David y cada uno de los salmistas, a Asaf y todos los otros salmistas. Y creo que esto también nos muestra a nosotros el trabajo interno que Dios está haciendo a través de las circunstancias. El Salmo 18, me puse a analizar otra vez a David y decía, David nació, más o menos él murió a los 70 años, él reinó 40 años, pero él fue perseguido, no se sabe exactamente las fechas, pero 20 años, 30 años, sin él merecerlo, porque él había recibido una promesa de Dios, de que Dios iba a hacerlo rey, que por medio de él iba a venir el Mesías. Y esto es extraordinario, porque cada día de David era una promesa de Dios que se cumplía, de que él lo iba a guardar para que de ahí viniera la bendición que había prometido a Dios a través a Abraham, a través de ese pacto. Y yo digo, Señor, qué bueno eres, porque a través de la vida de David, hoy yo puedo ver lo que tú hiciste y la fidelidad que tuviste en el pasado, y puedo ver lo que tú puedes hacer en el futuro. Entonces, aquí me dice que la motivación de David, que yo estuve buscando en la parte judía, era tener una relación con Dios. Imagínate, el compromiso que David tenía toda su vida era obtener una correcta relación con Dios. Y él lo dice en los salmos, por ejemplo. El Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, Hashem es mi pastor, y por eso nada me puede faltar. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice el Salmo 27. Elevo mis ojos hacia las montañas, ¿desde dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene de Hashem, el creador de los cielos y de la tierra, Salmo 121. Y cuando llego al Salmo 18, lo primero que dice un militar, un rey, ¿verdad? Una persona fuerte, una persona que la están buscando es, gracias, me salvaste. Yo no sé, yo me imagino un tipo así fornudo y lo primero que le sale es un te amo. Usted no se imagina de la boca de Rambo que salga el te amo, ¿verdad? O de un superhéroe, usted, no, yo soy un macho, yo soy el, ¿verdad? Yo soy el más fuerte. No va a decir te amo, muy pocos los hombres para sacarles esas palabras, ¿verdad? No, yo te lo expreso con palabras, con sentimientos, emociones, pero no con palabras. Y el rey de Israel, ante públicamente, en una adoración pública como este Salmo 18, lo primero al que se dirige a su Dios es un te amo, un simple te amo. Hemos escuchado a Dios hablar de te amo, porque en la Biblia escuchamos a Dios que él le dice a su pueblo que con amor eterno te ha amado y todo, pero este es un salmo en que escuchamos a David diciéndole a un hombre hacia Dios. Y eso me llamó la atención porque yo decía, wow, yo nunca había leído un salmo que dijera que comenzara con esta palabra, te amo. Y para tener un compromiso de amor necesito conocer, necesito fe y necesito confianza y esperanza. Yo no le puedo decir a nadie, eres mi castillo, eres mi roca, eres mi fortaleza, si esa persona no me inspira eso. Yo no puedo decir, ver a una persona como un castillo, que aquí en Francia hay muchos, de cada ratico parecen que uno salta un charco y sale un castillo. Yo no le puedo decir, eres mi fuerza, eres mi fortaleza. Yo no puedo, si yo no lo conozco, si yo no tengo una intimidad a solas con él. Y él le dice aquí en el Salmo, y yo anoté esto, nuestros problemas se convierten en oportunidades para experimentar las muchas maneras en las que el Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque fue cuando David estaba en el desierto que conoció a Dios, y ayer posteaba ese Oseas que decía que fue ahí en el desierto que lo amó, que lo buscó, que lo exaltó. Pero cuando estuvo en la comodidad del castillo, cayó con Betsabé, ¿se acuerdan? A veces nosotras somos llevadas al desierto para experimentar ese amor, para experimentar ese clamor, para experimentar ese gemido. El Salmo 18 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, de estos adjetivos como decían ustedes, castillo, roca, escudo, salvación, refugio. Y luego él va a la oración en el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová. A veces en angustia nosotros no tenemos tiempo para invocar. Estamos tan estresados que nuestros pensamientos
tenemos que traerlos, como dijimos ahorita, cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces nos dice, y clamé a Dios, él oyó mi voz desde su templo. Y me muestra que la omnipotencia de Dios está en todos lados y él está escuchando el clamor y el gemido de todos nosotros, de todos sus hijos. Y clamó, llegó delante de él a sus oídos. Y me paré ahí porque eso es la oración. La oración es que Dios, nosotras somos escuchadas en el tímpano, dice el griego, en el tímpano más profundo de Dios. Eso es la oración. Entonces, David está orando a Dios y está agradeciendo después que lo fue salvado de Saúl. Y ahorita decíamos, de Saúl él parece el peor enemigo, pero David nunca lo llamó enemigo. Él nunca llamó a Saúl enemigo. Qué increíble. Él siempre lo trató como un rey, como el ungido, como el otro. Pero él no, yo creo que aquí me está enfocando a que no vea esto, sino como oportunidades. Sí, el problema va a venir, la circunstancia, pero yo quiero estar comprometida en buscar la fortaleza en Dios, no en mis fuerzas, porque mis fuerzas no van a durar nada, pero Dios sí es la fuente de todo bien. Y el Salmo termina hablando, dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y cuando yo digo el nombre de Dios es porque yo sé quién es Él. ¿Qué significa? ¿Qué peso hay en ese nombre? Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y ahí nos incluye a nosotros. Nosotros hacemos parte de esa descendencia, a través de Jesucristo nuestro rey. Entonces, puedo estar comprometida, como decía ahí el lunes, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí. Comprometida a esperar, expectante, puedo estar comprometida a estar satisfecha en Dios, puedo estar comprometida a alabar a Dios, puedo estar comprometida a estar satisfecha en Dios, como lo vimos, expectante, ya lo vimos aquí, y como lo vamos a ver en alabar, pero yo anoté esta frase, ¿cómo quieres ser recordada? David lo estamos recordando como un adorador. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Cómo quieres ser recordada? ¿Como alguien que ama? ¿O como alguien que se sumió en su problema, en su situación, y no lo tomó como una oportunidad? Entonces, eso la verdad que en este tiempo que estaba así con lo del COVID y todo, me llevaba a esto: amor, fe, confianza, fortaleza, roca, castillo. Pero nada de eso lo puedo encontrar si no estoy sumergida en su palabra, si no tengo una relación de intimidad con él y si no tengo un compromiso con él. Pero el compromiso no va a surgir. Antes de casar, ¿qué es lo que recibe la novia? El anillo de compromiso. Pero ese compromiso sería una obligación y un sufrimiento si no tiene amor. David le coloca ese compromiso amor porque es la fuente que nos ayuda a sobrellevar cualquier circunstancia. Sin ese amor sería... Imagínense a David escondido, cansado en las cuevas, en el bosque, en las selvas o a veces en los desiertos, pero no tiene ese amor. Ese amor fue su refugio todos esos años. Y aún después de ser rey, cuando todo se acaba, que está escribiendo el Salmo 18, él lo recuerda y él lo lleva a cabo. David es el Pedro impetuoso del Antiguo Testamento, pero ¿saben lo bonito en el judaísmo de David que ellos lo recuerdan? Porque él no solamente dice, sí, yo fui grande, un guerrero, yo fui lo otro, pero él tuvo la motivación de reconocer su pecado y cambiar. Y es lo que nos decía ahorita Helen, estás comprometida, si no lo estás, hoy lo puedes hacer, comprométete, cambia, por amor. Por amor. La oración no puede ser algo obligatorio, un sufrimiento, porque a veces para nosotros viene a ser como que tengo que orar, tengo que buscar a Dios cuando estoy mal, tengo que buscar. Entonces, no tiene necesariamente que ser así si tiene amor, porque es una relación que te va a llevar a conocer al Rey más poderoso, al único, al eterno y soberano Dios. Y es una invitación a ser escuchada en medio de la angustia y venir a buscar esa fortaleza en él. Cuando todo va bien, también. Y cuando todo está mal, también. Porque no depende de lo externo, sino de ti y de él, de esa intimidad que se va creando cada día. David pudo haber pedido agua,
pudo haber pedido tantas cosas, un castillo más grande, pudo haber pedido otras cosas, pero él se conoció en su epitafio como un adorador, alguien que alababa a Dios y alguien que estaba comprometido con tener una relación íntima con Dios. Y cuando el te lo vamos a llevar al viernes, ya para terminar, ahora que ya nuestra hermana nos lo terminemos aquí el viernes, ¿a qué nos lleva? Aún con el pecado, David en el Salmo 18 me llamó atención que él pide que sus enemigos sean vencidos. Hoy yo no tengo un enemigo físico, de pronto tú sí, de pronto no, pero no vamos a pedir que lo mate, que lo acabe, porque es un salmo imprecatorio. Pero hoy yo puedo pedir al Señor que haga esa lucha en mi corazón con el pecado, a tal punto que su santidad se refleje en todo mi ser. Entonces, comprometida a alabar al Señor y a buscar su fortaleza para destruir todo pecado en mi corazón que no me ayuda a tener esa relación con Dios. Ese compromiso lo quiero tener esta semana. A orar expectante, a orar y a esperar en Él y a orar teniendo fortaleza en Él. Esta semana me he sentido muy débil. Miren, les he dicho a todas, no soy yo. Yo esta no soy yo. Yo no estoy hablando ni fuerte, estoy hablando. Ahorita me da la tos. Pero algo sí me gustó, que Él fue mi fortaleza. Que Él me sostuvo cuando yo no pude cuidar a mi hija, cuando yo no me podía sostener para cuidarme a mí. Mi hermana me decía, yo no estoy ahí. ¿Saben lo que me dijo mi mamá? Me dijo, hija, yo oraba porque yo quería estar ahí. Y Dios me dijo, en su corazón, Dios le dijo, tú no estás, pero yo sí estoy. Y yo soy, aunque tú estés allá, tú no la podrás sanar, el que la puede sanar soy yo. Entonces, qué lindo que Dios a todas en oración nos escucha y nos fortalece, pero nos lleva a tener esa relación con Él. Eso es lo que puedo decir de este salmo. No soy súper en salmo, pero le doy gracias al Señor que me habló con este salmo ayer. Qué bueno, Elenita, porque al final has hablado de una cosa, parece que como estamos aquí compartiendo, que la vida nos va perfecto, que podemos hablar, que tenemos mucha sabiduría, que todas las cosas van bien, y no siempre es así. Y he aprendido a lo largo de mi vida que hay que aceptar cuando estamos pasando un mal momento y hay que quitarse la careta, no solo delante de Dios. Dios, cuando dice que Él es nuestra fuerza, que es nuestro escudo, que todo va a ir bien, que nos regocijemos, que estemos bien, no nos está diciendo sonríe siempre y mirar, os lo dice una que sonríe siempre, pero sonrío siempre, sonrío para mí y sonrío para Él, porque eso no significa que las cosas no vayan mal. Y no hay que ponerse caretas de que al ser cristianas todo va bien. No, la vida trae sus propias circunstancias. Y me ha gustado mucho cómo, porque claro, hemos estado hablando esta semana y yo sé pues lo mal que se ha encontrado Elena, ¿no? Y es cierto, además estando sola, entiendo a su mamá la preocupación. Y estabas hablando y estabas contándolo y yo me estaba acordando de varias cosas que hemos visto en este último tiempo, que tú decías, Él es mi escudo, es mi fuerza. ¿Qué más has dicho? Es mi roca, mi alto refugio. Él también, bueno, hay prácticamente 6 o 7. Es mi confianza también, Él está diciendo. Es muy mi fortaleza. Bien. Y yo apunté, Él es el Dios que vive y ve y oye. Hoy hemos aprendido, con Agar aprendimos que es el que vive y ve, y hoy hemos aprendido que es el que oye, o sea, nos escucha en todo momento. El que, me ha gustado eso, el que oye en el tímpano. Wow. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea, porque si estamos clamando todas a la vez, yo cada vez que pasa una ambulancia por aquí, tengo que hacer así, y Él nos está escuchando a todas a la vez en el tímpano, en su interior, y nos escucha. Así que gracias por compartir, gracias también por contarnos tu experiencia. Creo que nos enriquece que podamos compartir esto, ¿no? Lo que Dios hace en nuestra vida.
enfocándonos no tanto en el milagro, sino en el Dios del milagro, que es el que da esa fortaleza y el que da esa fuerza. Y bueno, gracias por los comentarios, chicas, en el chat. Y bueno, Ana María, oramos por ti. Esta es una comunidad donde nos guardamos, nos reímos juntas, pero también lloramos juntas. Así que te abrazamos, no sé dónde estás, pero te abrazamos desde cada país que estamos conectadas. Y vamos con el viernes. Bueno, y por ser una comunidad, y por ser una comunidad que se acompaña, que se enseña, que se edifica, como hemos sido tradición de los últimos viernes, vamos a hacer todo el devocional del viernes. Vale. No es que no lo haya hecho. A ver, a mí ya se me terminó el viernes. Les muestro mis apuntes. Pero vamos a empezar. La porción de hoy era Salmo 51 completo. Si no te lo leíste, agárrate, léetelo. Súper lindo, léetelo otra vez. Yo lo he leído como 4 veces. Y bueno, en fin. Pero la parte que nos teníamos que enfocar era en el 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y cuando lees todo, la historia es, a ver, las expertas, esta es la historia donde David metió la pata, pero bien metida. Y Natal le dice, oh, David, la acabas, o sea, ahí sí que ya la hiciste. ¿Y cuántas de nosotros hemos metido la pata? Así que dice uno, uy, Dios mío, ahora sí ya la hice. Bueno, a mí me encanta eso, porque por eso me encanta David, me encanta Pedro, porque me puedo relacionar con ellos también, así efusiva, crazy, ya está, he metido la pata. De pronto no tan como el David, pero he metido la pata más de una vez. Y viene y pasa la historia. A ver, cuéntame la historia. ¿Quién me quiere contar la historia? Ángela Jolie. Vamos por ella. Bueno, pues en realidad el Salmo 51 es algo muy especial que vemos en el Antiguo Testamento, que normalmente este es el mensaje del Evangelio que Jesús y los apóstoles predican, y lo vemos en la vida de David, donde él se arrepiente, él viene al Señor y dice, solamente contra ti he pecado. Salmo 51 es un salmo magistral, donde podemos ver el evangelio de cómo cuando venimos al Señor, él nos limpia de toda maldad y nos da una vida nueva. Es un para una persona que está en esta vida, no ha escuchado nada de la Biblia, puede ver la vida de David y tener esa, como tú dices, poder empatizar y decir, wow, he pecado contra Dios, estaba viviendo en pecado. En el caso de David, él incluso mandó a un pobre hombre a la guerra y le puso en primera fila para que muriera, para que David pudiera tener a su mujer, ¿vale? Entonces, si podemos pensar en todas estas cosas que vemos en la televisión, en novelas y todas estas cosas de cosas que son completamente, que todos decimos, ¡oh, esto es! Pues ese fue uno entre tantos pecados de David, pero él reconoce en su corazón, y yes. Yo no lo voy a leer todo porque ya estamos al final del estudio, yeah. Pero es algo que relata cómo el Señor trata con nosotros, nos recoge tal y como somos, pero no nos deja igual, nos santifica y nos purifica. Ahora, lo que viene acá pasando, David ya había caminado con el Señor, David ya lo conocía, David ya venía de una relación con Dios, y como dice, mete la pata, hace la que tremenda embarrada, como decimos en Colombia, pero, y ahí es donde entramos nosotros, la mayoría es que a veces pecamos, hacemos nuestras cosas raras. Oró, reconoció, pidió perdón, y eso es lo que todos tenemos que hacer cuando hagamos el pecado grande o el pecado pequeño o el pecado aquel que no se ve. Los pecados que no se ven, los de pensamiento, los de la televisión que estábamos mirando, el de la cosita que estuvimos haciendo. Ora, reconoce, pide perdón. Esas eran las palabras que me daba todo el tiempo, que le decía, Señor, te alabo, te entrego, me arrepiento.
ábrele el corazón al Señor y arrepiéntete de cual sea que sea lo que el pecado que tengas, porque no podemos comparar pecados. Hay personas que, si hay un número de 1 al 100 de pecado, hay unos que han pecado 1, entonces hemos pecado 100. Y es donde vemos cuando yo he visto historias de personas que conocen a Cristo, que son cristianos ahora, que tuvieron unos pasados que yo digo, yo nunca me podría comparar con esa persona en el nivel de pecado, ¿vale? Supuestamente. Pero todos tenemos una cosita que otra. Y ver cómo David viene y yo me relaciono con él y digo, Señor, te pido perdón. Reconoce, lo básico de esto es ora, arrepiéntete, pide perdón y recibe ese perdón. Purifícame, ¿no? Sí, dice a mí el versículo clave para nuestra lectura era el 10, y yo añadiría ya que si tú, hermana, quieres sacar para ti esa aplicación, el 15, 16 y 17, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, que es lo que estamos hablando, la oración en la alabanza por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, ¿eh? Una vez que ya te pones a cuentas con el Señor, no es tanto que ahora yo tengo que hacer un sacrificio, una penitencia. Mirad qué precioso el versículo 17, hay que ponerle un círculo así de grande. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es que eso es, Ángela, cuántas veces había visto, y él en varios libros de la Biblia vemos eso. Ustedes me, ¿cuál es el versículo? Ustedes me alaban con la boca y por dentro están, you know, like, o sea, ¿qué sacamos con llevarles? Ay, sí, yo me porto súper bien, hago eso súper bien, cuando nadie más que el Señor conoce nuestro corazón, realmente las intenciones y motivaciones. Y acá le está diciendo, purifícame, crea. Y para que veas, Elenita, que hice la tarea, no vas a creer. Yo estaba leyendo que la parte donde le dice crea, viene de también cuando decía Génesis al principio. Crea de nuevo, algo que no existe. Este corazón no lo quiero, y se relacionaba con el otro versículo de que el corazón de piedra, ay, para que veas que estudié y leí. Y fue el viernes, mire, y del viernes, esto vale más, porque es viernes. Corazón, ¿qué tú crees? A mí me gusta. Por uno nuevo, hazme una transferencia y una cirugía total, caramba. Yo quiero un corazón nuevo, un corazón que te alabe, un corazón que... Y ya no quiero saber más de esa locura que tengo metida. Y así es como tenemos que hacer. Ya no quiero hacer más, ya no quiero, Señor. Arrepiéntete y recibe, ¿no? Esa parte es importante, recibir, ¿no? Porque a veces nos cuesta recibir y queremos estar por mi culpa, ¿no? Y no, la que no nos perdonó hace rato, pero la que no podemos perdonarnos somos nosotros mismos. Entonces, esa parte es importante. Siempre es más, te tengo un apunte de Spurgeon. Me tiró el micrófono. El poder de limpieza de Dios es incomparable, no puede hacer sentir y dejar limpios total y completamente. ¿Cómo me vio? Con Spurgeon quote y todo. ¿Hice la tarea o no? Muy bien, saben, a mí yo creo que este salmo es un salmo muy conocido por todos, pero... Muchas decimos esto, crea en mí, oh Dios, límpiame. Pero cuando Dios limpia, antes de limpiar, Él muestra el pecado. Y eso es lo que le está haciendo a David a través de su situación. Estás bien, David, ya llegaste al trono. Porque vimos a David dando gracias por lo salvó de Saúl. Ahora lo vemos acá, que ahora el enemigo ya no está afuera, ahora está dentro, David. Ahora vamos a luchar el que está dentro y yo te quiero ver completo. Y entonces empieza Dios a mostrar el pecado de David, un pecado que había estado toda su vida, que era el de la lujuria. Y este pecado, que era interior, ahora él lo va a hacer ver visiblemente a través de lo que pasa con Betsabé. Pudo haber sido con otra mujer o con otra circunstancia, pero nos enfrascamos en eso. No, pero fue porque la vio, porque estaba más alto el castillo, porque no sé qué. No, porque nos gusta justificar el pecado. Yo estaba leyendo acá,
normalmente él no estaba cometiendo adulterio, porque los hombres cuando se están en la guerra entregan a su esposo una carta antes de... Ay, el otro juego era que no había nadie, sí. La casa sola, yo lo solo. Importante, tú... Lo importante es que la diferencia, mire, vamos a ver dos personajes muy seguidos aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es a David en el Antiguo y en el Nuevo a Pedro. Pero los dos tuvieron, esta frase me gustó, dice, la grandeza de David radica tanto en la capacidad de hacerse responsable, él se hace responsable de su acción, como en la humildad que demostró el aceptar su culpa y el arrepentimiento que siguió continuo. Él no solamente dijo, sí, soy, es verdad, lo hice. Él tuvo humildad, y es lo que tuvo Pedro después que él niega al Señor y él es restaurado. Y la vida de estos dos hombres, que después son usados, uno para abrir el Evangelio en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y acá esta impetuosidad, que así como tenía para embarrárselas, como decimos nosotros, también tenía para cometer y para lo otro, lo hacemos nosotros. Pero él tiene la humildad de decirle al Señor, transfórmame, estoy dispuesto a hacer como Romanos 12, a hacer ese sacrificio vivo y a no bajarme de la tabla de operación. Porque tú y yo leemos ese salmo y lo decimos, pero cuando Dios empieza a abrir el corazón y a mostrar la pudedumbre, no, eso no soy yo. Yo no me puedo comprometer a que tú laves mi pecado. Señor, yo estoy limpia, pero ya déjame así, que estoy, yo sé que necesito una restregadita más, pero así estoy bien, puedo entrar al cielo así. Y Dios dice, no, es que mi santidad es completa y yo te quiero ver más limpia cada día. Y yo decía, Señor, ayúdame a ser como este hombre, David, que tuvo la humildad, no solamente de decir, sí, soy pecadora, sino cambiar. Y... Porque ese es el concepto, cambiar. Dime, Gis. Pero además de todo, le está diciendo, manténme en la línea, porque yo sé, yo conozco que yo me puedo volver a devolver, claro. Señor, hazme nuevo y ya me dice una cosa nueva, pero por favor, manténme en esta lineecita porque yo continuo. Quiero que seas tú, el que tú estás me dando, y, el que tú, eres tú, no hay. Y cuando dice borra, ¿saben por qué? Porque David cerraba los ojos y él veía la carta que él había escrito contra Urías. Él veía aún todas las cosas. Ustedes saben, a veces uno peca y uno sigue con eso en el corazón, como decía Helen. Bueno, él dice, borra, limpia. Él usa esas palabras específicas porque él ve en su mente cuando cierra, él ve la carta que él escribió y al final escribe, el hombre conforme al corazón de Dios. No, borra eso. Ya. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos gustaría decir, borra eso? Bueno, Dios lo borró. A tal punto que hoy puedes hablar de tu pecado para animar a otro a que no lo cometa y ya no lo ves, ya pues tienes la vergüenza, el temor de volverlo a hacer ante Dios, de no volverlo a hacer ante Dios, pero tienes la convicción que Él te perdonó, que Él te limpió y que Él te purificó. Y estos salmos, a veces uno los lee y dice, qué bueno David, uy, qué malo David, uy, esto, uno empieza a juzgar al escritor del salmo. Pero yo creo que si yo pudiera, ¿cómo escribirías tú tu salmo? ¿Qué dirías? Ay, decía así. ¿Dirías bueno, esta transmisión se está terminando. El mío diría vallenato. Esta transmisión hasta aquí llegó. Llegó el jefe. Vamos a recordar esas palabras. Yo me acordaba también de otro salmo también escrito por David, el Salmo 139. En donde él le dice al Señor, examíname, Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Y pensaba qué importante ese también compromiso en la oración para buscar ese autoexamen. Cada día presentarnos al Señor, porque nuestro corazón tiene una tendencia a quitarlo a Él de rey y ponernos otra vez nosotras de reinas, ¿no? O de reyes. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Y no pensar, ah, no, bueno, es que yo nunca haría algo así como David, ¿no? Eso es porque mucho más moderada. es que quizás, y eso era lo que yo estaba diciendo. Claro, quizás no harías lo que hizo David, pero quizás harías otras cosas que al final del día también son terribles. Son pecados al final del día. Por eso no hay una escala, entre comillas, hay unas cosas más terribles que otras, pero pecado es pecado. Uh-huh.
sea medio rosadito o sea negro, es pecado. Hay una oración que se dice, o se decía mucho aquí antes, que dice, perdona nuestros pecados por lo que digo, hago o por omisión. O por lo que y por no lo que voy a hacer, por si acaso. Y por si acaso. Mira, yo les voy a compartir porque la palabra es tan maravillosa que a mí el versículo en el que más me he fijado, aparte del devocional, es el versículo 7 y 8. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y el hisopo, si os acordáis, es esa planta, esa rama que en la Pascua, antes, la primera Pascua de la historia, antes de salir de Egipto, Dios les dijo, cogeréis el cordero y con la sangre pintaréis en el dintel de la puerta con hisopo. Wow. Y entonces está haciendo esa referencia, límpiame con hisopo, límpiame con esa sangre. Cristo nos limpia con su sangre. Y qué bonito, ¿no? Porque cuando decimos que podemos ver a Cristo desde el principio hasta el final, es que está desde el principio hasta el final, porque Él es la palabra y todo tiene que ver con Él. Luego dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice en Apocalipsis que estaremos allí como esa novia reluciente, porque Cristo nos limpia y nos viste el Señor, nos viste Dios con esas vestiduras blancas. Y dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Recordáis otro versículo que dice que el espíritu triste seca los huesos? Hay situaciones en la vida que te secan los huesos de una forma emocional y de una forma física, porque somos un todo. ¿Y cuántas veces David rompería huesos? Porque David era un guerrero. Era un pastor, pero fue un guerrero también. Y entonces él sabía bien lo que era romper huesos. Y seguramente su cuerpo también estaba abatido, su corazón en muchas situaciones. En esta era una situación. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué palabras son gozo y alegría? Cristo, ¿no? La buena noticia que trae gozo y alegría. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque Él es el que transforma, Él es el que trae vida. Y os dejo dos canciones para que las busquéis. Ahora las pondré en el chat. Eclesiastés, muy bien, Paola. Te he visto rápida. Valle de huesos secos. Ahí quería ir yo a Eclesiastés. Porque Él levanta. Hay una canción de Elevation Worship que dice que de tumbas haces jardines. Ahora la pongo, ¿vale? Que no recuerdo. Tumbas y jardines, creo que se llama la canción. Y hay otra canción que dice, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. Y Él es Dios. Ahora las busco y la pongo. Y me siento también así. ¿Cuántas veces he dicho, Señor, tú transformas este valle muerto, estos huesos secos en jardines? Él los transforma en vida. ¡Wow! Amén. Yo creo que ya todas estamos, mejor dicho, completas, llenas. Todas las chicas comenten, compartan con sus amigas. Y déjenos saber cómo les pareció esta transmisión. Déjenos saber que van a volver la próxima semana a la despedida, nuestra última semana de este estudio. ¿Pueden creerlo? Terminamos. Oh, my goodness. Y luego vamos por otro espectacular también. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan. Ay, ¿lo puedo decir? Sí, desde ayer compartí la promoción, así que. Pero terminemos bien esta carrerita que nos queda y vamos contentos. Entonces, saludos a todas. Fue de verdad un placer hermoso tenerlas aquí. Miriam, ¿algo más? Sí, yo quiero recordar y quiero terminar con una oración, pero quiero recordar que os esperamos
el 28, 29 y 30 de mayo en Valencia, España, para tener nuestro primer retiro de Ama Dios Grandemente en este lado del mundo. Os esperamos a todas, no solo las que estáis en España, sino a todas las demás. Iremos poniendo más información y me gustaría terminar con una oración. Yes. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre de amor, tú eres un Dios justo, pero también eres un Dios de gracia. Y te damos gracias porque podemos estar juntas en comunidad aprendiendo de ti, porque tú pones hermanas en lugares donde no nos imaginamos. Gracias porque podemos estar compartiendo nuestra vida y sobre todo compartiéndote a ti. Y Cristo, tú eres el que levanta, el que restaura, tú eres la fuerza, tú eres el escudo, tú eres el poder, tú eres la paz, tú eres el shalom, que es completo todo en ti, y te damos gracias, porque tú eres el Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, porque no hay mejor lugar que estar a tus pies, porque no hay mejor lugar que estar abrazado a ti. Gracias, porque tú estás en control de todo, porque tú guardas a cada mujer que está escuchando en este momento en directo, pero también a las que escuchen otros días. Tú estás abrazándolas, estás cuidándolas, estás guardándolas. Gracias, porque lo que estaba muerto, los huesos secos, tú los has vuelto a vida y a vida en abundancia. Y bendecimos tu nombre porque tú eres el hermoso de nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén. Amén, amén. Bye, comunidad Ama Dios Grandemente. Bye.